estamos en las puertas del Estadio de Vallecas, donde la plataforma Agrupación Deportiva de Río Vallecano ha preparado una concentración para protestar por la situación actual del Rayo. Y estamos con Gelo, presidente de la Federación de Peñas, de la plataforma. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Otra vez. Otra vez, por desgracia. Bueno, Gelo, la última vez que nos vimos fue en la manifestación, ahí en la Albufera, para protestar por la situación. Han pasado los días, las semanas, y la situación pues sigue igual o peor, ¿no? Hombre, yo lo considero que peor, porque hemos perdido 2 meses de tiempo, desde que terminó la liga, desde que está el nuevo máximo accionista, y no ha habido ninguna mejora, al revés. Hemos ido para atrás como los cangrejos, entonces esto empieza a preocupar. Las promesas del nuevo presidente, del nuevo dueño, parece que se han quedado en agua de borrajas. Pasan los días, había que empezar hoy a entrenar, los jugadores ya se han plantado, mal asunto, ¿no? Tiene mal futuro el Rayo. La verdad que lo complicado es de que tú puedes tener una persona descontenta, pero tener a todo el mundo descontento pues es complicado, porque no tiene contento ni a los jugadores, ni afición, empleados del club, gente de la fundación, de la cantera. Yo creo que es difícil tener descontento a todo el mundo, o sea, que, y él lo está consiguiendo, o sea que... Hoy en la concentración, ¿tenéis planificadas algunas acciones más, si esto sigue igual? En principio vamos día a día, preferimos ir organizando cosas en función de cómo vayan los acontecimientos. Ahora vemos que este paso hay que darle, veremos a ver la repercusión, y en función de la repercusión que tenga, pues irán preparando nuevas iniciativas. O sea. Queda un mes y pico para que empiece la liga. ¿Tienes esperanza de que en este mes se arregle todo y se pueda hablar ya solo de fútbol? Por fin. Yo creo que sí, hay que ser optimista. Parece ser que ya se ha dado cuenta de que engañando a la gente no puede llegar muy lejos, y está preparando promesas más realistas, y yo creo que si se cumple en función de lo que puede llegar a hacer, se conseguirá enderezar la nave y empezar a recuperar la normalidad. La gente no puede más, se le den 14, 15 meses, la situación en primera división dicen que van a cambiar. Son todo mentiras y bueno, creo que el equipo ya no aguanta más. Es que parece mentira que esto sea en primera división, que estéis intentando empezar la pretemporada y no podáis. No podemos, porque la gente psicológicamente no puede. Hay muchos problemas personales, temas económicos ha habido desde enero, y bueno, ahí personalmente me den 14 meses. Entonces un jugador cuando juega en un equipo, asciende el equipo y le dicen que si no asciende no le van a pagar y se va a liquidar el Rayo, pues bueno, intenta luchar todo lo que puede, lo conseguimos, estamos en primera, gracias a la afición, gracias a toda la gente, y ahora que estamos en primera todavía nos siguen mintiendo, entonces imagino que tantas mentiras no pueden ser. ¿Vosotros van a volver a entrenar ya? Nosotros vamos a entrenar porque somos profesionales, no hay ninguna duda de que la gente quiere entrenar, lo que pasa es que quieren entrenar con unas condiciones de jugadores profesionales. No sin saber el futuro, que en muchos casos son inciertos, y aparte con amenazas de tema de eres y historias. Metieron cosas que no se han cumplido y bueno, la paciencia tiene un límite. Nosotros ya creo que hemos tenido suficiente paciencia como para bueno, darle un tiempo de maniobra para que se solucionen los problemas, y mira las fechas que estamos, tenemos que haber empezado ahí y seguimos con los mismos problemas. ¿Este plante es definitivo? ¿Habéis puesto un margen? ¿Os habéis reunido o lo vais a hablar? No, ha sido a expensas una solución del míster, ha sido una decisión del míster, pues bueno, darnos 2 días de margen para intentar solucionar todos los problemas que está habiendo hasta ahora y nada más. O sea que pues, si no hay problemas y no hay ningún contratiempo, se empezará con toda la ilusión del mundo, que la verdad que la gente tiene muchas ganas de empezar, que este proyecto está siendo bonito a nivel deportivo y tiene muchas ganas de empezar. Claro. Porque acabar con el único patrimonio del Rayo, su masa social, es un auténtico suicidio. Hasta ahora hemos permanecido a la espera. Callados, parados, ni mucho menos. Ha sido una espera en la que no hemos dejado de trabajar por el bien de la entidad, llamando a todas las puertas. Pero ha llegado el momento de volver a alzar la voz y denunciar públicamente que hay un tipo que nos conduce sin freno hacia la desaparición. Y lo hacemos hoy no por casualidad, sino tras concluir unas semanas auténticamente surrealistas, en las que hemos tenido un plantón del presidente, 2 reuniones con él, en las que ha continuado mintiéndonos, y un contacto con los administradores judiciales en las puertas del estadio. ¡Prensa, hijo de puta! Arrinconado y sin argumento alguno, el último recurso de prensa fue culpar a los administradores del elevado precio de los abonos,
y situarlos a ellos como responsables de establecer los precios. Sabíamos que era una nueva mentira, pero tras una nueva guardia en el estadio pudimos comprobarlo en primera persona. Los administradores nos han señalado que eso es falso, que ellos no proponen los precios de los abonos y que atenderán nuestra razonable petición de un 50% de subida en todos los abonos por igual, para todos los socios de la pasada temporada, sin día del club, incluyendo filial y femenino. ¡Bravo! Vallecas, barrio con una cifra de desempleo desorbitadas y unos recursos más que escasos, no puede permitir que le arrebaten la ilusión de volver a ver al Rayo en primera después de 8 años de sufrimiento. Y todo por el afán recaudatorio de un Martín Presa que además quiere reducir las ventajas de los jubilados y de los niños para acceder al abono, igualando el precio con el abono de los adultos. ¿Cómo le explicamos a nuestros hijos que después de luchar por nuestro equipo no vamos a poder verlo en primera? Es duro escuchar esto de rayistas de toda la vida, para los que sería imposible afrontar los abonos de la familia. Vamos a movilizarnos y a concienciar al rayismo para que luche por una subida de los abonos razonable, pero también por alejar de la agrupación deportiva a un presidente que en el tiempo que lleva al frente del club lo ha conducido por un camino totalmente opuesto al que le pedíamos los seguidores, al que le exigía la propia historia e idiosincrasia del club. En este tiempo solo hemos encontrado un cúmulo de mentiras, no solo porque se haya reído de la afición en su propia cara, sino porque también lo ha hecho con una plantilla a la que prometió pagarle y que a día de hoy siguen sin ver un euro, con un Rayo B que tampoco ha cobrado, con un femenino que parece que ni siquiera podrá empezar la temporada y con unos empleados que acumulan varios meses sin cobrar y cuya situación es cada vez más dramática. A todos ellos, como a los seguidores, nos han engañado una y otra vez, pero las mentiras se han acabado. Si algo aprendimos de la lucha contra los Ruiz Mateos, lo mismo que le regalaron a este tipo el club, es que el Rayo somos nosotros, que debemos permanecer unidos y defenderlos ante todo y ante todos, y así lo haremos. ¡Viva la agrupación!